Hola a todos. Disculpa por mi voz y todo lo que puede ser que se oye en este video, porque lo que vas a lograr cuando haces, no sé cómo se dice, voy a decir en italiano, le cure termali, es así. Lo que tienes. Se va a convertir y a peorar por algunos días y hoy soy como si fue gripe, pero no es gripe, es solo esto, pero es muy difícil hablar y respirar y vamos, esto es el segundo libro y este es y games porque están los test o quiz, como lo vas a llamar tú en tu país, y los games que son juegos de palabras, de códigos de letras, y vamos a ver. Intro. Están también algunas partes de la letra de las canciones. Estos son juegos que van a conocer la personalidad. Esto es el primer, lo tengo yo también en Quotev. Muchos son similares a lo que tengo en Quotev, pero con más o menos personajes. Yo sé que siempre pongo muchísimos personajes, así que, por ejemplo, este tiene solo estos personajes y mi quiz tenía muchísimos personajes y no solo las chicas, también los chicos y más de tres. Aunque este es qué personajes eres y tienes que leer esta y seguir si dices sí. Si dices no, seguir las líneas y luego va a terminar en uno de estos, que son los nombres, y aquí los resultados con la descripción de tu personalidad y el personaje que es similar. Me tocó Amelia. Esto lo he hecho con Vero, que es una chica que conozco. No es Vero ella, es una otra Vero. Una chica real que conozco. Y nos lo hacemos. Y luego es poner estos dibujos en el dibujo central. Claro que están algunos que no son correctos, así que tienes que adivinar lo que son correctos. Esto es un otro quiz que te dice si tú eres más una chica o un chico de presente, de pasado o de futuro. Yo soy en la mitad porque me tocó en parte y en parte. En parte pasado y en parte presente. Porque si vas a ver, a ver. No estoy bien y
Mi cabeza va a inventar palabras que son similares al italiano y similares al español. Aunque, voy a decir, si vas a contar, puedes tener una pareja de letras similares, así que no puedes ganar uno, más puedes ganar dos. Este es muy difícil porque este código no tiene todas las letras. Tienes que adivinar poniendo algunas y poniendo las letras correctas, vas a adivinar el mensaje secreto. No es un buen código porque aquí están muchísimas letras borradas que tienes que adivinar, pero no se puede porque tienes que hacer todo con todas las letras para intentar. Y en otros juegos están muchísimas letras, por ejemplo, este que son muchísimas. En otros juegos de códigos la van a poner, por ejemplo, aquí, y tú puedes poner aquí, aquí, aquí y aquí la letra. No tienes que inventar todas. Son demasiados códigos borrados. Esto es el juego que te dice: en tu futuro, ¿qué trabajo puedes hacer? Tienes que ver estas imágenes y decidir la que te gusta más, ver la letra y ver los resultados. A mí tocó esto, que no es muy diferente de la verdad, porque dice que me gusta pintar, leer, escribir, que soy creativa y que puedo ser autriz de dibujos por libros y fotógrafa. No. Aquí es la parte que habla del amor. Aquí está la canción. La canción es siempre en italiano, claro. Y aquí esto también lo he hecho con muchísimos personajes. También por los chicos. Aquí es solo la versión de chicas. Eso es el chico que hace buena pareja contigo y tienes que contar los corazones y ver cuál color del corazón es mejor y vas a ver. Me tocó este. Bueno, aquí siempre con Vero. Nos decidimos de hacer este juego, que es el juego de las palabras. Tienes que buscar palabras que puedes leer aquí en esta imagen llena de letras. Esto es un otro quiz que te dice si lo que te gusta es el chico para ti. Y puedes decir si es una amistad especial, si es solo un crush o si es verdadero amor. Esto
es el sudoku que no he hecho. Esto lo he hecho. Y es si tú eres celosa y yo soy celosa, sí, pero cuando es justo. Así que no siempre, pero algunas veces sí, porque están algunas personas que van a arruinar todo, así que tengo que ser un poco celosa, sí. Pero solitamente no. Esta es la parte de la música que te va a decir cuál es la música que hace por ti. Estos son los resultados. Y me tocó este resultado. Es perfecto. Aquí el juego de las diferencias. Puedes intentar. Yo lo cumplí. No puedo creer. Porque mis ojos son muy malos. Así que es extraño. Muy extraño que lo cumplí. Pero lo cumplí. Este test o quiz o como lo vas a llamar tú en tu país es sobre si el baile es lo que te gusta hacer más o si están otros hobbies para ti. Y me tocó este, pero no fue muy correcto. Este no lo cumplí y no lo he hecho. Es poner en orden la imagen, poniendo los números o las letras aquí. Esto es similar a lo que es lo que puede ser. Cuando es grande, esto es qué canción de Club 57 es la canción de tu vida. Tienes que ver esto y decidir lo que te gusta más. Ver la letra y ver aquí. Me tocó este. Esta es la canción El tiempo corre reverso. Este es el nombre en italiano. Este es el nombre que tiene la canción también en la versión original. Y esta es Canta y no pares. No pares, nosotros decimos no fermarte. Esta es la parte de la amistad. Este juego te dice qué amiga eres. Y dice si eres una amiga chistosa o una amiga de corazón, mejor amiga. Y también amiga súper. Me tocó este, que es perfecto. Esto lo he hecho con mi familia, pero he hecho una copia de esta página, así que lo puedo hacer también con Vero, que le gustan esos juegos. Lo cumplimos solo. Este juego te dice si sabes tener los secretos, siempre tienes que
leer y decir sí, no, seguir las líneas y ver lo que te dice. Me tocó un gran resultado. Este es el juego de las sombras. Donde debes decidir cuál es de estas la que no existe en la primera parte de la página. Y lo cumplí. No he escrito nada, pero lo cumplí. Esto siempre es mirar las imágenes y descubre quién es tu mejor amigo en el pasado. Podemos hacerlo, espero que puedes ver las imágenes. Vas a decidir. Y mira la letra, tu dibujo. Y estos son los resultados. Son muy cariñosos los resultados en la parte de la descripción. Muchas cosas bonitas cada uno también en la parte de ver. Y aquí tenemos la parte de la moda. Y este juego te dice qué outfit tienes. Y me tocó este, que puede ser, puede ser. Yo soy muy original, así que puedo tener outfits muy diferentes y estar algunos días en este, algunos en este y también, claro, en esto. Aquí otro juego de las diferencias. Muy difícil porque los dibujos que van a faltar son muy pequeños. Y por fin, siempre el juego donde tienes que decidir el dibujo que te gusta más. Y vas a descubrir siempre sobre la moda. Que es muy similar a este de antes, porque te dice decidir entre esos objetos para descubrir qué personalidad tienes y qué outfit tienes, porque un outfit es muy importante para entender la personalidad. Aquí el último código. Siempre un poco difícil porque no están muchísimas letras. Aquí este lo cumplí, pero no escribí, así que puedo hacerlo un vero porque le gusta este juego. Y lo cumplí ayer con mi familia. Siempre tienes que buscar los que son aquí, pero solo los cuatro que necesitas, los otros no. Aquí soluciones para ver los resultados de los juegos, no de los quiz. Aquí es la parte final del libro, porque las cartas
se puede ver que no están. He utilizado las cartas como cartas por regalos o para escribir mensajes a todas las personas que tienen que recibir algo escrito de mi mano y no lo puedo mostrar porque, claro, están escribidas en la otra parte. Pero en el vídeo donde voy a mostrar todos los libros se ve, así que puedes verlas allí. Y esto es el libro de los juegos. Espero que guste. Hola. No sé si lo vas a ver mañana o si lo vas a ver un otro día. A ver, no a ver, porque tengo que hacer saludos porque no estoy bien. Tengo que hacer un poco de relax. Siempre intento los vídeos, intento trabajar por ustedes, pero están días que no se puede y hoy no se puede. Pero siempre Club 57 Viajes en el Tiempo, quería ver este libro y he intentado. Espero que este vídeo pueda ser como ella quiere y me voy. No tengo más voz, no tengo más voz. Ahora todos.